Choferes de diversos sindicatos y ciudadanos denunciaron la situación actual de la calle Duarte en la zona alta de este municipio de San Francisco de Macorís ante la mirada indiferente de las autoridades. ¿Cómo está? Nadie hace nada por esto. Las piezas se dañan, todo uno trabaja de base aquí. ¿Cuántos pasajeros diarios hay en usted? Ay, imagínate. Mucho. Yo no te puedo decir la cifra, pero mucho. Aseguran que por más de 5 años han demandado la habilitación de esta vía y a la fecha ha sido imposible una solución a su reivindicación. La situación aquí ya es crítica en la Duarte arriba. Imagínate, tenemos muchísimos pasajeros que van al hospital, que son operados, los que han dado a luz, y es quejándose los gritos enteros porque los hoyos le molestan. Además de eso, el transporte 17 ha hecho inversiones en cambiando los vehículos. Pero lamentablemente los amortiguadores, la bola esférica, la goma, todo está dañado. Y necesitamos que las autoridades municipales, por lo menos que lo bachen, que cumplan con su rol. ¿Qué tiempo tiene la calle, señor? La calle tiene que tener como más o menos unos 4 o 5 años así. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.